unos 4 o 5 minutos se va a iniciar el encuentro tan esperado por los alajuelenses y por el River Plate. Indudablemente, pues esta es la única copa que le falta al poderoso equipo argentino para conquistarlas todas. Gran emoción, José. Sí, efectivamente, Luis. Atención, apertura del micrófono número 2 cuando está ingresando el River Plate de Argentina, encabezado por su capitán, el internacional Américo Gallego, y el campeón de CONCACAF, la Liga Deportiva La Juelense. Adelante, Luis. Gracias, José Ángel. Gracias, y es espectacular, algo que quisiéramos ver más a menudo y algo que hay que esperar 29 años, José Ángel, para tener un acontecimiento como este. Estamos observando a Américo Gallego, a Palma, a Sergio Goicoechea, a Juan Gilberto Funes, a Oscar Ruggeri, a Claudio Canigla, jugadores del equipo argentino que están ingresando al terreno de juego para este primer encuentro de la Copa Interamericana. Los millonarios del fútbol argentino ante la Liga Deportiva Alajuelense. Vamos a ver si en otro sector se encuentra Luis López Rueda con el micrófono. Micrófono número 2 para que nos dé otros detalles. Adelante, Luis, en sus canales 7 y 11 y para Canal 9 de Argentina. José Ángel, y es un placer estar en contacto con los amigos de Argentina, los amigos de Uruguay, también los amigos centroamericanos. En esta oportunidad, a la espera de un acontecimiento tan relevante para el fútbol de Costa Rica y para el fútbol centroamericano, diría yo, enmarcándolo en este ámbito, cuanto menos. El fútbol del River Plate contra el fútbol de Costa Rica, representado por la Liga Deportiva Alajuelense, José Ángel. Gracias, Luis. El presidente de la República, el doctor Oscar Arias Sánchez, su señora esposa, doña Margarita Penón. El saludo del primer mandatario. ¿Qué tal, don Oscar? Buenos días. Muy bien, muy contento. Me alegro mucho saludarlo. Vengo aquí como un aficionado más a darle aliento a la Liga y muy agradecido porque haya empezado en mí para dedicarme a este partido que sin duda alguna será inolvidable. Sí, la transmisión de Canal 7 va para distintas naciones, nos está retransmitiendo Canal 9 de Argentina. Saludo también para la primera dama de la República, doña Margarita Penón de Arias Sánchez. Un partido de gran calibre, el mejor partido que ha realizado a nivel de clubes el fútbol costarricense en toda su historia. Y creo que la persona ideal era el presidente de la República como homenajeado, don Oscar. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, quiera Dios que podamos apreciar un muy lindo espectáculo esta mañana. Y si la suerte nos acompaña, quiera Dios también que triunfemos. El presidente de la República, el doctor Oscar Arias Sánchez, participaba así en esta transmisión de sus canales 7 y 11 desde el estadio Alejandro Morera Soto. Los dos equipos en el terreno de juego, en cualquier momento se van a entonar los himnos de Costa Rica y de Argentina, estas dos naciones de América que hoy disputan el liderato en el continente americano. El campeón de estos dos partidos, el ganador será el campeón del continente americano, unificándose los títulos de CONMEBOL, que es el organismo suramericano, y unificando el título de CONCACAF. Vamos a ver si hay restablecimiento con la línea del micrófono en otro sector para continuar. Y en cualquier momento se van a escuchar los himnos de ambos países cuando Américo Gallego y Juan Callazo, los dos capitanes, van a proceder a la iza de las banderas y a entonar la banda que ha llegado aquí, los himnos de ambos países. Vamos por acá, Mon, para esta actividad que se va a realizar previo al compromiso. Atención, micrófono 2 está fuera de actividad. Micrófono 2 está fuera de actividad para ver si podemos restablecer la comunicación en otro ángulo con Luis López Rueda. Mientras tanto, acompañamos acá a Jorge Alberto Rodríguez para la iza de las banderas, la de Argentina y la bandera de Costa Rica en manos de Américo Gallego y Juan Callazo. Es la banda de Alajuela, José Ángel, la que va a interpretar los himnos nacionales de la Argentina y de Costa Rica en cumplimiento de los actos protocolarios cuando faltan exactamente 2 minutos para las 12 de mediodía, hora que estará iniciándose el encuentro internacional de esta mañana y tarde. Juan Callazo, capitán de la Liga, Américo Gallego, capitán del equipo River Plate.
organizados, el pabellón nacional, la bandera nacional, el pabellón argentino, la bandera de CONCACAF, izada en manos de Jorge Julio Moya, secretario de arbitraje de CONCACAF. Y se van a escuchar las notas de los himnos de ambos países, inicialmente el himno nacional. Nacional, interpretado por la banda de la ciudad de Alajuela, y en algunos segundos escucharemos el himno nacional de la hermana República de Argentina. Argentina, a pocos minutos para que se inicie el primer encuentro por la Copa Interamericana entre la Liga Deportiva Alajuelense y el River Plate, el equipo millonario del fútbol argentino. El primer costarricense en tocar el balón, el presidente de la República, don Oscar Arias Sánchez, hará el saque de honor en este partido. Estadio lleno, como han tenido la oportunidad de presenciar nuestros amigos. Y reiteramos nuestro saludo a los amigos de Argentina en este lazo fraternal que estamos estableciendo por medio de una manifestación deportiva, el fútbol, una disciplina que une los pueblos y que en esta oportunidad está enlazando a los pueblos de Argentina y de Costa Rica. Viene el saque de honor por parte de don Oscar Arias Sánchez y es el momento que estamos esperando, amigos televidentes. Primer costarricense, esperamos el mejor comportamiento posible de la Liga Deportiva Alajuelense, que representa al fútbol de Costa Rica,
tan ávido de confrontaciones como esta. 29 años, 5 meses han debido pasar para que volvamos a ver en tierras costarricenses al equipo River Plate. Y es una lástima grande que no podamos vivir momentos como este, que nos veamos privados de acontecimientos como el que estamos esperando con entusiasmo pleno. Será don Oscar Arias quien haga el saque y Alejandro González está listo para recibirlo. ¿Qué quieren, Oscar? ¿Más espacio? Está muy cerca ahí. ¿Qué le va a dar muy duro, don Oscar? Don Oscar, está muy duro, pero de aquí voy a golpear a un fotógrafo, Dios guarde. Tiene miedo una fractura para los fotógrafos, don Oscar. ¿Qué piensa, don Oscar, de este momento? ¿Qué? ¿A qué hora es eso? Usted me dice. ¿Ya? ¿Ya? Dele, don Oscar, usted es el primero, don Oscar. Ahí está don Oscar Arias Sánchez. Saludado por Alejandro González. Don Oscar, ¿qué piensa del momento? Muy feliz, muy contento y muy esperanzado realmente en que podamos triunfar. Mucho gusto, mucha suerte, mucha suerte, mucha suerte, mucho gusto. Muchas gracias. Liga Deportiva Alajuelense. Para ustedes, con todo cariño. Muchas gracias. El primer mandatario, don Oscar Arias Sánchez. Gracias, don Oscar, y a vivir este momento. A vivir este momento y vamos a buscar algunas impresiones, pero ¿dónde está José Ángel? ¿Qué se me hizo José Ángel? Venga, José Ángel, en sus canales 7 y 11. Gracias, Luis. Bueno, vamos a tratar de localizar algún jugador del equipo River Plate de Argentina, ya que estamos un poco alejados de algunos de los jugadores, tanto seleccionados argentinos, seleccionados del fútbol uruguayo. Por ahí estamos observando al internacional Oscar Ruggeri, a Juan Gilberto Funes, a Claudio Caniglia, jugadores del fútbol argentino seleccionados. Asimismo, aquí está el capitán de la Liga Deportiva Alajuelense, Juan. Bueno, no quiere dar declaraciones. Hay en estos momentos una concentración total para este encuentro de la Liga Deportiva Alajuelense frente al River Plate. Y vamos a localizar aquí unas pequeñas palabras de Américo Gallego para canales 7 y 11 de Costa Rica y canal 9 de Argentina. ¿Qué tal, Américo? Una nueva experiencia a nivel internacional. Bueno, un buen espectáculo. El marco que tiene este estadio es muy lindo. Esperemos que no defraude a esta gente que vino a concurrir esta casa. ¿Alguna pregunta, Jorge Alberto? ¿Siente el clima, Américo, en comparación con el frío que está imperando en este momento en Argentina? Es terrible, estamos transpirando mucho. Lo puede dañar un poquito las piernas. Américo Gallego, el gran capitán del equipo argentino. Atención, mucha atención. Las 12 del día, 7 minutos. Estadio Alejandro Morera Soto, primer encuentro por la Copa Continental, la Copa Interamericana, para definir al campeón de América entre el River Plate, monarca de la Copa Libertadores de América, y la Liga Deportiva Alajuelense, monarca del fútbol de CONCACAF. Hasta la parte alta con detalles de alineaciones, nuestro compañero Leonel Jiménez. Adelante, Leo, y buenos días. Muy buenos días, José Ángel. Y muy buenos días a los estimados telespectadores de Costa Rica y de América. A través de los canales 7 y 11, los saludamos aquí en el estadio Alejandro Morera Soto, cuando el ambiente está totalmente preparado para dar inicio a este encuentro por la Copa Interamericana, donde tres equipos ya tuvieron la oportunidad de originar esta confrontación. Me refiero a tres equipos centroamericanos, tal vez en una forma más simbólica que ninguna otra cosa, pero de alguna manera fue el florecimiento de este torneo, de unir en una disputa a visita recíproca las dos confederaciones, tanto la CONMEBOL de Sudamérica como CONCACAF, que es nuestra respectiva área. Aquí tienen ustedes al señor Grigol, director técnico del River Plate. La primera oportunidad en que un equipo centroamericano enfrentó una final de esta naturaleza fue precisamente el equipo Olimpia de Honduras ante el Independiente de Argentina.
con victoria 2-1. El equipo independiente en el primer juego y luego 2-0. Luego le correspondió al municipal de Guatemala también enfrentarse al ganador de la Copa Libertadores de América. En esa ocasión, el equipo municipal de Guatemala ganó un juego. Ganó un juego y perdió el otro. Se fueron a tiempo suplementario ya que el Independiente había ganado primero 1-0 y luego perdió 0-1 en los tiempos suplementarios. También estaba empatada esta doble confrontación. Se fueron a los lanzamientos de penaltis y ahí el Independiente logró el título de la Copa Interamericana. También el equipo FAT de El Salvador enfrentó al Olimpia de Paraguay como ganador de la Copa Libertadores de América. Y en esa ocasión hubo empate a 3 en San Salvador, pero luego el equipo Olimpia allá en Asunción, en Paraguay, derrotó al FAS 5-0. Esa es la historia en lo que corresponde al área centroamericana. México en varias oportunidades la ha disputado también con equipos argentinos. Todo el ambiente preparado. El mexicano está dando la orden, José Garza y Ochoa. La pelota en movimiento, controla Juan Callazo, abriendo para Miguel Vargas en el equipo alajuelense. Buscó una profundidad con Álvaro Solano. La botó Roque Alfaro. Saliendo Oscar Ruggeri, entrega a Américo Gallego. Viene por ella Omar Palma, recientemente contratado por el equipo River Plate. Proviene de El Rosario Central, campeón del fútbol argentino. Ahora la pelota para Jorge Manuel Ulate. En el equipo alajuelense no se entendió con José Carlos Chávez Sinequén. Y por ella llega Nelson Gutiérrez. El equipo argentino organizándose y se hizo el milagro. Creíamos que a esta hora, de acuerdo a las condiciones climatológicas, iba a llover. Sin embargo, apareció el astro rey y no hay, por lo menos, presagio de lluvia momentáneamente. El capitán de Liga Deportiva Alajuelense, Juan Callazo, entregando para Elías Arias. Arias con Oscar Ramírez. Ahora pasando a territorio argentino. Balón para Álvaro Solano, controla el Américo Gallego. Llega por ella Juan Funes, la ganó Ronald Mora. Y entonces, en medidas de seguridad, el jugador Jorge Borelli está regresando al guardameta Goicoechea. Comienza a salir otra vez el cuadro argentino con este gran motor que es Américo Gallego. Para Guarocito, inmediatamente para Omar Palma, controla Ronald Mora. El servicio para Juan Callazo. De las mejores figuras que tiene el fútbol de Costa Rica con Oscar Ramírez. El balón lo controla Álvaro Solano. Se confunden, se encierran 3 hombres y cuando viene el servicio lo hace mal. Trabaja Oscar Ruggeri. El despeje para que recoja Omar Palma. Viene la barrida fuerte de Mauricio Montero, jugador de características, si no futbolísticas y físicas, muy parecidas a las de Oscar Ruggeri. Hombre muy fuerte. Balón de profundidad que busca el veloz, el ágil Canilla. Canilla con la pelota. Lo marca Elías Arias, el zurdito. Ex Brumoso entregó a Álvaro Solano. Figura de altos quilates técnicos. Álvaro Solano la entrega con Elías Arias. Y Américo Gallego bota el balón. Estamos aquí en el estadio Alejandro Morera Soto a través de los canales 7 y 11 cuando José Carlos Chávez Sinequén entregó al uruguayo Fernando Sosa, que jugó en el fútbol argentino. Inmediatamente Mauricio Montero con Miguel Vargas. Ve la escapada de Jorge Manuel Ulate, la profundidad para Ulate. Vamos a ver si puede enviar esa pelota al centro. Ahí controla Nelson Gutiérrez y viene Américo Gallego a levantar una pelota cuando amenazó el cuadro rojo y negro. Elías Arias para José Carlos Chávez. Saque de meta lo que está ordenando el árbitro mexicano.
Bien, la pelota es controlada en la parte baja del cuadro River Plate. Gorosito, Canilla. Le quitaron el balón. José Carlos Chávez Sinequén para Elías Arias. Elías Arias, gran dominador del esférico. Atrás con José Carlos Chávez Sinequén. El público grita Lole. Se estremece el estadio Alejandro Morera Soto cuando tiene que meter la pierna Nelson Gutiérrez. El disparo violentísimo a un costado lo envió Mauricio Montero. Y aquí está el primer comentario en la voz de José Ángel Monge. Bueno, ha sido la Liga Deportiva Alajuelense el equipo que ha comenzado presionando en estos primeros 4 minutos del encuentro, el primero por la Copa Interamericana. Estamos observando esta repetición, una jugada asimétrica de la Liga Deportiva Alajuelense, donde tocaron la pelota varios jugadores y finalmente fuera del área intentó sorprender al portero mundialista Sergio Goicoechea, el jugador ramonense Mauricio Montero. Alajuela tratando de buscar ahí algunos espacios y el equipo River Plate utilizando 4 defensas y 2 de contención, desde luego con la extraordinaria labor del mundialista Oscar Ruggeri. Está cometiendo una falta Fernando Sosa sobre Juan Funes. Hombre de una gran fortaleza y de un poder ofensivo extraordinario. Juan Funes jugó en el fútbol colombiano. Va a disparar aparentemente Gorosito. Está muy cerca también Omar Palma. Viene Gorosito a pegar con pierna derecha. El balón a un costado. Preparando el despeje Fernando Sosa. El saque de meta en el equipo de Liga Deportiva Alajuelense, que tiene una formación muy interesante. Cuando Elías Arias intenta un servicio con Jorge Manuel Ulate, recorta Borelli, Omar Palma. Jugada peligrosa cuando viene Roque Alfaro. Juan Funes y le está botando. Levantó demasiado la pelota Juan Funes. Vino la salida del guardameta Alejandro González a tapar lo que parecía la primera anotación. Observan ustedes esta repetición, Gliden. Sí, efectivamente, Juan Gilberto Funes tuvo el primer gol en sus piernas, el internacional Funes, que milita también con la selección argentina, en una jugada que se produjo desde el sector derecho, que vino luego a cristalizar Claudio Caniglia con un excelente pase para el centro delantero del equipo River Plate. Sin embargo, el remate pasó ligeramente desviado y se salvó la Liga Deportiva Alajuelense de la eventual primera anotación del partido. Cuando reacciona el River Plate, lo hace con seriedad, con soltura, con fuerza, con pases diametralmente largos, y eso casi casi le produce el primer gol en este encuentro. Aquí está Ruggeri entregando a Nelson Gutiérrez. Viene a trabajar defensivamente Roque Alfaro. El servicio allá con Américo Gallego. Aparece Gorosito. Gorosito buscando la ubicación de sus compañeros. Comienza una marca de hombre a hombre en el equipo de Liga Deportiva Alajuelense. El servicio de Roque Alfaro para Palma. Palma buscando al centro. Despeja Mauricio Montero cuando el balón queda en piernas de Gorosito. El disparo de media distancia. Y es que el equipo River Plate entrenó en 3 ocasiones en esta cancha y trabajaron mucho en lo colectivo. Conocen perfectamente esta gramilla. Despejando Nelson Gutiérrez, mete la cabeza Gorosito. Ronald Mora, el servicio con Elías Arias. Ahora proyecta a Jorge Manuel Ulate. Él mismo se hace el servicio, Ulate, balón al centro. La pelota no había salido, dice el árbitro mexicano. Y sale el guardameta Goicoechea. El River Plate jugará frente a Guatemala el 29. El 2 de agosto lo hará frente a la selección de El Salvador. Y luego el 5 y el 7 estará enfrentando al griego Olympic en Miami. Cayó Canilla, reclamaba una falta. El servicio de Elías Arias con Jorge Manuel Ulate. Pelota de profundidad, la busca Jorge Borelli. Bien, Borelli.
Entregó con Corocito, viene Palma y hay un foul muy fuerte sobre Omar Palma del jugador Ronald Mora. Chocó violentamente con el futbolista que perteneciera al Rosario Central. Sí, la última adquisición del equipo River Plate, contratado hace 22 días. Esta fue la figura más importante del fútbol argentino en la temporada finalizada hace 3 meses. El goleador del Rosario Central, actual campeón del fútbol argentino, contratado por el River Plate, una de las grandes adquisiciones, y ahí chocó violentamente con Ronald el Macho Mora y ha quedado afectado el gran jugador, el más destacado del torneo 86-87 del fútbol argentino. Bueno, el árbitro mexicano autoriza el ingreso del médico de River Plate y sus asistentes. Se recupera Omar Palma. Y se va a ejecutar el castigo de tiro libre. Lo hacen corto Américo Gallego aquí con Omar Palma. Levanta para Canilla. El melenudo Canilla tocando de pierna izquierda. Barrida de Fernando Sosa. Otra vez Omar Palma. Se trabaja en el sector izquierdo, obsequiándole un balón a Miguel Vargas. Tiro libre para Liga Deportiva Alajuelense. Fernando Sosa al guardameta Alejandro González. Viene a recoger el talento de Álvaro Solano. Aquí tienen ustedes al técnico de la Liga Deportiva Alajuelense. Es de nacionalidad checoslovaca y su nombre Josef Boska. Esto en forma muy particular para la gente que nos escucha y nos ve fuera de Costa Rica. Miguel Vargas, allá defendió Montenegro, viene a recoger Omar Palma. Se cruza por el centro el habilidoso Roque Alfaro. Servicio con Gorosito. Gorosito a Canilla. Otra vez Roque Alfaro. Atrás apoyándose en Borelli. Roque Alfaro. Trata de dominar Omar Palma, sale jugando Mauricio Montero. Gorosito la entrega inmediatamente a Nelson Gutiérrez y este con Alejandro Montenegro. Oscar Ruggeri. Álvaro Solano, Juan Callazo. Juan Callazo en un servicio horizontal con Elías Arias. Elías Arias buscando acompañamiento, lo hace con Jorge Manuel Ulate. El centro, viene ahora el contragolpe del equipo argentino River Plate, la escapada de Canilla. Alejandro González abandona el área y de un toque preciso sirvió a Miguel Vargas. Debe tener mucho cuidado la Liga Deportiva Alajuelense con los contragolpes. Hay 3 hombres muy veloces. Canilla, Juan Funes y Roque Alfaro. Y sobre todo el excelente físico que nos muestra Juan Gilberto Funes, el centro delantero que está estrictamente marcado por el uruguayo Fernando Sosa y por Mauricio Montero. Es un jugador destacadísimo, lo observamos hace algunas semanas en la Copa América, el centro delantero titular de la selección argentina y del River Plate. Miguel Vargas, Mauricio Montero, el marcador en cero. Primer juego de la final de la Copa